Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Bueno, sí, probando. Cuando ustedes estén escuchando esto, muy probablemente dirán, ¿por qué lo está realizando Carlos? Este es un experimento que estamos llevando a cabo también desde el garage, y donde me van a escuchar y van a escuchar a distintas personalidades del ámbito público oaxaqueño hablar de su tema. Y justamente hoy vamos a hablar de la publicidad que se paga para multiplataforma. Hoy en día está mal visto, bien visto, que se utilicen influencers para realizar campañas publicitarias tanto en el mundo digital como fuera. Aquí recordemos, tengo un texto en www.elgarageistmeno.com donde ustedes pueden ir más a profundizar más. Hoy nos detendremos en hablar acerca de vale la pena usar un influencer como dentro de tu campaña publicitaria. Todo depende, depende de qué tanto presupuesto, qué objetivos quieras tener, depende de la selección que vayas a hacer para realizar tu campaña publicitaria. Entonces, estamos hablando de que tiene que haber un smart marketing en donde ustedes se planteen objetivos desde el principio. No es solamente pagar a alguien que tenga 21,000 seguidores, porque hoy en día ya está también súper comprobado que la cantidad de seguidores no lo es todo. Se ha comprobado que muchas de estas personas que cobran por hacer estas menciones en sus historias, en sus páginas de Facebook, en sus perfiles de Twitter, pues han comprado bots, han comprado han utilizado ciertas cosas que no que fallan y que no tienen que ver con tener una audiencia orgánica. Entonces hay que checar si sí tienen esta cantidad de usuarios, que nuestra inversión va a tener nos va a regresar en ventas lo que nosotros estemos haciendo, o si solamente va a ser un posicionamiento. Pues también conviene ver qué tanto se va a realizar. Por otra parte, también si ya se decidió que se necesita, pues muchas veces los pequeños emprendimientos no cuentan con el suficiente recurso financiero para poder solventar una campaña publicitaria de más allá de, 10,000, 5,000 pesos. Por ello, tienen que analizar bien con quiénes van a realizar estas campañas, porque si ustedes escogen, en vez de utilizar una sola cuenta de 21,000 seguidores, utilizan 7 de 3,000, por ejemplo, esto les va a dar movilidad y van a poder llegar a muchísimas más personas, porque además estas pequeñas cuentas lo que realizan es que hay un mayor acercamiento a sus influenciadores. Entonces, yo soy Carlos Villalobos, me puedes encontrar en redes como Carlos ABM _ en Instagram como Carlos ABM __, y hasta aquí vamos a dejar este primer pequeño experimento, y nos vemos hasta la próxima. Síganos en El Garage Istmeño, elgarageistmeno.com, y El Garaje Istmeño en todas las demás cuentas. Cuídense, pónganse cubrebocas, vacúnense contra la influenza y sonrían. Bye. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.